contamos que en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana se continúan realizando acciones para prevenir el cambio climático. A continuación les contamos en el siguiente informe. En medio de la celebración del Día Nacional de la Biodiversidad, en Florida Blanca se dieron cita a diferentes instituciones de la región para adelantar una gran jornada de sembratón, en cabeza de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. La idea es poder atraer vida, pero a través del resto del año, sin importar la pandemia, la corporación ha sembrado más de 97 mil árboles. A las actividades se vincularon diferentes instituciones que buscan ayudar a mitigar el cambio climático. La verdad, la vinculación se dio a través de nuestro grupo de educación ambiental. La Policía Nacional nos hizo extensiva esta invitación. La idea fundamental de estas sembratones es intentar recuperar esta conectividad biótica que existe. La siembra de estas especies estuvo a cargo de los hombres de la Fuerza Pública y vecinos del sector de Villas de San Diego. Nos vinculamos a ella desde el primer día con las conferencias, con la revisión de los puntos donde se van a hacer las siembras y obviamente pues con la adecuación. Al final de la jornada, el alcalde llamó a los habitantes de la zona a vigilar y cuidar estos árboles. En 7 puntos diferentes venimos realizando esta actividad, celebrando el Día de la Biodiversidad, una actividad fundamental que no se nos puede quedar en una foto, no se nos puede quedar solamente en un día que se realizan este tipo de actuaciones. En total fueron 1.500 nuevos árboles que se sembraron en este municipio del área metropolitana.